Este proyecto surge en el marco de la Escuela de Recursos Naturales, desde la Cátedra de Edafología, y el objetivo es recuperar los residuos orgánicos que se producen en nuestro campus, principalmente en el buffet y, bueno, y también en los distintos sectores, para transformarlos utilizando las lombrices californianas en el proceso de vermicompostaje. En el campus universitario vamos a colocar tachos claramente identificados para poder depositar los residuos orgánicos, que son los que vamos a utilizar para el compost, y los inorgánicos, que son, bueno, los metales, los plásticos, los vidrios. Ingreso al proyecto por convocatoria de Sabrina, que me participa y me invita a participar con ella en las actividades. En particular vamos a hacer, y hago, estoy haciendo ahora, es preparar los recipientes y los lugares donde vamos a hacer iniciar los trabajos del vermicompostaje. Se van a hacer charlas de capacitación con el personal y después se van a hacer charlas de capacitación con los alumnos en cátedras, y se van a implementar mecanismos de difusión donde se vea diariamente qué es lo que estamos haciendo desde el proyecto, y por ahí voy a ir mostrando resultados, voy a ir mostrando qué se hace. Los alumnos de Ingeniería en Recursos Naturales van a contar con un espacio para poder realizar trabajos de campo, por ejemplo, ya que vamos a tener que realizar mediciones de temperatura, humedad, de nitrógeno, carbono, a lo largo del proceso, para ver, bueno, cuando llegamos a obtener un producto maduro y de calidad. Y eso es un abono orgánico que podemos utilizar, se puede utilizar en otras cátedras también, por ejemplo en botánica, que están desarrollando el jardín botánico, o en fruto y horticultura si fuera necesario, o para realizar otros trabajos de campo, por ejemplo en forestación y viveros, o manejo de bosques, que hacen reproducción de plantines. Más adelante, lo que se va a hacer en un corto plazo es hacer una valoración de todos los residuos que se generan en un día normal de trabajo en el campus. Un día hay actividad plena con alumnos, docentes y no docentes. Vamos a evaluar qué volumen de residuos se generan y qué tipo de residuos se generan, separando plásticos, papeles, los orgánicos de comedor y de cocina. Van a ser las primeras valoraciones o evaluaciones que vamos a hacer para ver de qué volúmenes estamos hablando para trabajar, para que en algún futuro, más adelante, se pueda trabajar en lo que es la recuperación de la mayor cantidad posible de elementos desechados en el campo. Este proyecto está integrado por docentes, por no docentes que se desempeñan en la cocina, también por alumnos de la carrera de Ingeniería en Recursos Naturales, y también tenemos un alumno de Administración. Y además, tenemos el apoyo de la Secretaría de Estado y Ambiente a partir del área de residuos sólidos urbanos. También va a participar un barrio, El Faro, que está representado por la Junta Vecinal Macatoviano, en donde, bueno, se van a realizar también compostaje comunitario.